Hola, ¿cómo están? Hi, parents. Nuri Castillo Crawford. I will be sharing this message in Spanish and then in English. Voy a compartir este mensaje en español y después en inglés. Okay, let's get started. Vamos a comenzar rapidito. Esto, hoy día les quiero dar una información súper, súper importante. Por favor, siempre, siempre, siempre háganse costumbre de revisar el correo electrónico todos los lunes, por favor, porque ese es el día que yo les envío información. También les quiero contar que Martha Alaniz es una educadora profesional admirada en ese distrito escolar y ella está ayudándome a mí y a nuestra oficina y a nuestro programa y les está llamando y va a comenzar ella, no comenzar, va a continuar ella a llamarles a ustedes durante todo el año para ayudar a compartir mensajes e información que necesitamos que todos los padres de familia sepan. Por favor, les pido muchísimo, con bastante cariño, bastante respeto a la señora Martha Alaniz, por favor. Y también esto, si es que usted prefiere que no les llame, les llame ella o nadie, déjenos saber, háblenme a mí, mándenme mensajes. Ella me está haciendo un gran favor. Entonces, bastante cariñito con Martha. Y lo hace en la tarde después de trabajar porque ella sabe que durante el día a veces no es fácil para que los padres de familia contesten. Entonces, estamos tratando de apoyar. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia y su cariño también con todos nosotros. Ok. Este mensaje es para los estudiantes que están en grado 9 y 10, que están registrados en Meadow Creek High School, la secundaria, Berkmar High School, secundaria, Berkmar, y Central Gwinnett High School, la secundaria de Central Gwinnett. Miren, estamos en comunicación con la Universidad Georgia State University. Esta universidad, su primaria campus, o sea, su local primario está en la ciudad de Atlanta. Y lo que vamos a hacer es esto. Si su estudiante es el primer, ¿cómo se dice? Se dice que es esto, first generation college student. Si es un estudiante en su familia que es el primero o la primera que va a ir a la universidad, cualifica. Si es que su estudiante no solamente es el primero o la primera, pero también reciben su familia de ustedes un poco de apoyo, ya sea que los niños reciben comida gratis en las escuelas o quizás un descuento, algo así, califican, ¿verdad? Hay dos partes de este programa. La primera parte es que durante el mes de enero y abril hay 6 sábados en cuales los niños tienen que participar. Es requisito para seguir a la segunda parte, que es la parte chévere, que es la parte que en verdad me encanta. Las dos me encantan, pero la segunda es algo buenazo. Para poder recibir una invitación para la segunda parte, uno tiene que completar la primera parte. La primera parte es 6 sábados. De enero a abril o mayo, algo así, 6 sábados. Los niños lo van a recoger a las 8 de la mañana en la secundaria de Berkmar. No a la 8:01, no a la 8:05, a la 8. Entonces ustedes llegar a las 7:40, 7:45 de la mañana. Llegan a la universidad a las 8:30, salen de la universidad a la 1:30 de la tarde, ustedes lo recogen a las 2:00 en la escuela de Berkmar, la secundaria, no la de middle school, la secundaria. ¿Qué van a hacer? Le van a dar desayuno, le van a dar almuerzo, van a repasar a Language Arts, que es la clase de artes de lenguaje, matemáticas. Le van a ayudar con tutoría académica. Le van a dar un curso de Life Development, que son oportunidades de crecer en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, oportunidades de tener experiencias, ¿verdad? Que no, quizás no siempre tienen. Por ejemplo, este semestre ya han ido a Atlanta United, a un juego del fútbol profesional. También, ¿qué más han hecho? Oh, han ido al teatro, ¿verdad? Al Fox Theater. Entonces, cosas así, van a tener como field trips, ¿verdad? Paseos. ¿Cuánto cuesta? ¿Están listos? $0.
no le cuesta nada. Estamos colaborando con la universidad y yo acabo de terminar a hablar con ellos y esto es lo que me están diciendo. Entonces, yo estoy bien emocionada. La segunda parte, después de los 6 sábados, si es que los estudiantes van los 6 sábados, tenemos que planificar, ¿ok? Tenemos que tener metas. Y a veces los niños dicen, ay, yo no quiero ir. Bueno, no importa, tenemos que ir para poder ver si esta es la oportunidad que necesitas. Ok, la segunda parte es, si es que vas a los 6 sábados, es que te van a invitar a participar en el programa del verano, de Upward Bound. El programa del verano es 5 semanas. Los niños tienen la experiencia de un estudiante de la universidad, universitario. Le dan el dormitorio. Ustedes lo dejan los domingos, lo recogen los viernes. Le dan su tarjeta de identificación de universidad y en la tarjeta le ponen $200 para que los estudiantes puedan comer cuando quieran. Porque en la universidad nadie te dice, anda a comer a esta hora. Ellos comen cuando quieren. Las clases van a ser de 8 a 1 de la tarde. Y le van a, como le digo, esto. Y después pueden ellos escoger un electivo, algo que en verdad les interesa. Ok, ¿qué más les quiero decir? Oh, el último día para registrarse, yo no hago las reglas, yo no trabajo por Georgia State University, es el 13 de diciembre. Tienen 11 días, en verdad tienen como 10 días y medio, porque hoy día casi ya se fue, para registrar a sus niños. Yo estoy enviando el enlace para esta grande, maravillosa oportunidad por correo electrónico a los estudiantes que van a Central, a Berkmar y a Meadow Creek High School, la secundaria. Ahora le voy a decir el mensaje en inglés. Gracias. All right, guys. Obviously, Nuri Castillo Crawford. I'm super excited about this opportunity. Just got off the phone with Georgia State University, finalizing some key details about this opportunity that we're going to have. Georgia State University, y creo que me olvidé de enseñarlo en español. So I forgot to show the screen, but anyway, Georgia State University in Upward Bound is collaborating with the Hispanic Mentoring Program. 2 parts to this, this wonderful, wonderful program. The first part is the spring. I think it's January through April or May. 6 Saturdays, the students will participate and you have to participate the 6 Saturdays in order to be invited to come to the summer portion of the program. What happens these 6 Saturdays? Students meet at Berkmar High School by 8 a.m., not 8:01, not 8:05 or 8 anything. 8 o'clock, the bus leaves. You cannot stop the bus. You cannot be mad at the bus driver. You need to be there by 7:40, 7:45. The bus arrives on campus at Georgia State University at 8:30 a.m. and they leave campus at 1:30 p.m. and arrive back at the school at 2 p.m. You need to be there to pick up your child. Six Saturdays, they provide breakfast and lunch, math class, language arts class, tutoring, academic tutoring, and a life development class. What's life development? Providing experiences, enriching experiences outside the norm. This semester, they've gone to Atlanta United, they've been to the Fox, so they have field trips. What does all of this cost you? You know, transportation, food, all that. What does this cost you? $0. It costs you nothing. Except consistency, timeliness, etc. If your student who is a first gen ed student and some there is support, financial support, whether they get free lunch or reduced lunch, they will be invited to the summer portion of the program, which I love. The summer portion of the program is 5 weeks long. And this is an opportunity to have a campus life. They will be assigned to a dorm. You drop them off on Sundays. You pick them up on Fridays. And for 5 weeks, they get to live in a dorm, go to classes from 8 a.m. to 1 p.m. They choose an elective, and they even get a student ID card, which will be filled with $200 so that during the 5 weeks, they get to eat at any of the various cafeterias or coffee shops and get a full
idea of what campus life is. I'm going to send this link via email, fill it up today so that your child can have the experience of campus life. Ninth or 10th graders, estudiantes de grado 9 y 10, Berkmar, Meadow Creek, and Central Gwinnett High. And if you have any questions, I'm more than happy to answer them. I'm super excited. Good luck. Ahora, para inscribirse a todos los niños de grado 9 y 10, all 9th and 10th graders, part of our Hispanic Mentoring Program, parte de nuestro programa, por favor, a inscribirse hoy día. Let's go ahead and get registered today. I'm excited about this amazing opportunity. Okay, cualquier cosita, a la orden. Anything that you need, please let me know. I'm right here to support you. Bye.